The competition is very good, but we were very lucky. We hooked up third boat to hook up. It was very rough conditions, very difficult to fish, and it wasn't an easy marlin to catch. He kept trying to go under the boat, and we had to keep going forward, and he kept going under the boat. But he wasn't one that wanted to play on the surface. He wanted to stay down. But we persevered, and we caught the fish. Todo ha valido la pena, lo hemos disfrutado, como les decía, más allá del premio, el ambiente ha estado muy bien. Vernos con compañeros que hacía tiempo con esto también de la pandemia, que no nos veíamos tanto. Y nada, la verdad que un fin de semana redondo, disfrutado por todos y nada, tener buena vuelta a casa y poco más. Gracias por todo. Y también la primera competición que vamos, conseguimos quedar primero, gracias a Dios. Hoy conseguimos pegar un pescado, pensábamos que íbamos a conseguir ya mantener el primer premio. Se nos enredó con una boya y por desgracia nos reventó. Sufrimiento hasta el último momento, escuchando todos los barcos, a ver quién pegaba, quién no pegaba, para saber si manteníamos el primer premio. Gracias a Dios no se pegó más ninguno. Y la verdad que sufrimiento hasta el último momento y muy contento con la ya no me sale el nombre, del campeonato, con toda la organización. Agradecerle la verdad. Y el próximo año con más ganas que nunca. Como bien, y aquí se ha implantado la chaqueta del ganador. Ahí le tenemos, el pirata.